A la provincia d'Alacant, a la comarca de la Marina Alta, trobem localitats costaneres plenes d'encant, com Calp. Paisatges de mar i muntanya són el que ens ofereix esta localitat, mostrant tots els seus encants des del Penyal d'Ifac, una mola rocosa de 332 metres d'altura i símbol de la Costa Blanca, fins a plegar a la seua espectacular badia. Calpe lo ofrece todo, porque venimos con algo concreto, pero solamente el municipio ya geográficamente es singular y cualquier persona que va allí pues se enamora, obviamente. Tenemos el Peñal de Ifac, las salinas, esa preciosa bahía, cultura, arqueología, medio ambiente, deporte. Entonces, este año venimos a ofrecer pues potenciar la gastronomía calpina. No solamente tenemos las estrellas Michelin, sino que tenemos una restauración exquisita, restaurantes que trabajan el arroz de manera exquisita y sobre todo el peix de Calp. Tenemos un producto natural, autóctono, sin parangón, y venimos especialmente a potenciarlo, siempre ha estado ahí, pero de vez en cuando hay que darle un impulso y así ayudamos a las familias marineras, al sector pesquero que está tan fastidiado y tan tocadito últimamente. Cultura, natura i sobretot gastronomia són els pilars fonamentals d'esta localitat, amb productes autòctons que s'han donat a conèixer a esta nova edició de Fitura Madrid. Unes iniciatives per a experimentar Calp els 365 dies de l'any. Calp ofrece multitud de oportunidades al aire libre, senderismo, ciclismo, el paseo por el Parque Natural del Peñal d'Ifac, que sabéis que es el parque más pequeño de la Comunidad Valenciana, de los 22 que tenemos, pero es el más visitado, con una media de 200.000 visitas anuales. Al aire libre se puede hacer cualquier cosa, tenemos todos los hoteles abiertos, el casco antiguo también se puede visitar, en fin, ¿qué puede decir un alcalde, una alcaldesa de su pueblo? Pues que está abierto 365 días al año para todos. Calp, una forma de gaudir de la Costa Blanca i de tot el seu potencial.